De esta última jornada del torneo Super 8 de la Federación Metropolitana de en Mano. Partido, desde ya les digo, no apto para cardíacos. Partido de multicampeones tenemos en la Casa del campo Argentino que van a estar disputándose el tercer puesto del Super 8. Vamos a estar presenciando el partido entre Ferrocarril Oeste que viene de caer en la semifinal ante sus pares de River Plate y por el otro lado tenemos a Cedalo, que cayó en el día de ayer ante Mariana Costa. Partido top de la Liga de Honor Oro, que obviamente no voy a estar sola en esta transmisión, me va a estar acompañando mi compañero comentarista, Juan Martín Veraldi. Juan, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Paula? Eh, saludamos a todos nuestros televidentes que se encuentran ahí pegados a la pantalla. Y sí, como vos dijiste, tenemos un gran partido, un partidazo, que tranquilamente podría ser la final de este Super 8, que es del año 2023. Por un lado, tenemos a Ferro, que viene de caer 23-18 frente a River. Y por el otro, Cialo, que cayó en el día de ayer ante Mariano Acosta por 28-22. Así que tenemos grandes figuras en cancha y un gran partido por venir. Partido que promete y mucho. Llamen amigos, llamen a familiares, que nadie se pueda perder este tercer puesto del torneo Super 8, que lo ves por la pantalla de Deportes B. Y ya estamos en la previa de este gran partido por el tercer puesto del torneo Super 8 de la Federación Metropolitana de Balonmano. Muchos en el pro de previo podrían haber pensado que estos equipos iban a estar enfrentando en la final y van a estar ahora peleando por la medalla de bronce. Paula Heredia, a quien les habla, mi compañero Juan Martín Veraldi, Juan, partido no apto para cardíacos. Gran partido tenemos hoy en la casa del Humboldt argentino en el Parque Roca de la Ciudad de Buenos Aires, dos grandes equipos que se van a enfrentar, dos muy buenos equipos de, de la Liga de Honor Oro de la Fenerbal, tanto Ferro como Cedalo, como decía Pau, tranquilamente podría ser eh, una posible final lo que podría ser, pero bueno, se están enfrentando por el tercer puesto debido a que también se enfrentaron con otros dos grandes equipos como River Plate y como Mariano Acosta en las semifinales. Juan, en breve te voy a estar pidiendo las listas de ambos equipos, de quienes forman los planteles de Ferro y de Sedalo. A ver, contame. Sí, en el plantel de Arrancamos por las Chicas de Caballito, por Ferro. Con la camiseta número 1 estará Carrasco Florencia, con la 2 de Marco Paloma, con la 3 Bacaro Abril, con la 4 Fantosi Candela, con la 5 Soy Oriolo, con la 6 Yamila Bagio, con la 7 Agustina Pérez Lugones, con la 8 Lucila Novas, con la 9 Sofía Caló, con la 10 Duo Luciana, con la 11 Valentina Ropi, con la número 12 Vanessa Romero, con la 15 Florencia Ponce de León, con la 18 Macarena Babudino, con la 21 Yara Rado y con la 22 Samara Martina. Por el lado de Cedalo, perdóname, la, la oficial A será Fernando Capurro en el cuadro de Caballito, oficial B Agustín Panelo, oficial C Vascuzo Mariel, oficial D Matías Chevrese, por el lado de Cedalo, por las chicas de Lanuso Este, con la número 1 Juana Ruiz Díaz, con la 2 Rosario Salvano, con la 5 Morena Corbalán, con la 6 Milagros García, con la 8 Martina García, con la 9 Dolores García, con la 10 Carolina Luque, con la 11 Kiara Ferracín, con la 14 Merlina Cabareiro con la 15 Marisel Medina, con la 12 Jorgelina Monte, con la 17 Miranda Cruz. con la 18 Oriana Lezana. con la 19 Daniela Medina, con la 23 Emilio Lichnik y con la 16 Candelaria Cuadrado son las dirigidas por Fernando García y también en el banco estarán Marcos Heredia, Agustina Villalba y María José Vázquez. Ya se preparan las chicas de ambos equipos para ingresar al campo de juego acá en la casa del campo argentino. Ya van a ver también como Juan les leía la plantilla de ambas jugadoras, la van a poder ver en pantalla y vemos a las chicas de Ferro que en el día de ayer hicieron un partidazo ante River. Exactamente, fue un partidazo ante el poderoso River Play, pero terminaron perdiendo por una diferencia aproximada de 5 goles. Recordamos que el cuadro de caballito que en Ferro está debutando en el banco en este Super 8 2023, en este año, eh, la conducción de Fernando Campurro, luego de muchos años donde. Eh, Hubo otro técnico al frente del plantel. Bueno, Capurro, que viene de comunicaciones, está haciendo ahora su presentación en Ferrocarril Oeste. César Rajido había sido el anterior técnico del Verdolaga. Sí, y por el otro lado tenemos a las chicas de Sedalo que se enfrentaron en un partidazo que vimos también por esta pantalla ante Mariano Acosta. Cayendo, para algunos, tal vez sorpresa, para otros. Eh, fue la heroica lo que hizo ayer Mariano Acosta, que se encuentra en la final y va a estar... Esta tarde disputando a ver quién se corona campeón del torneo Super 8 ante River Plate. y también fue un gran partido, podemos ver el de Cedalo. Exactamente, si bien Cedalo llegaba eh, al torneo, al Super 8, como primer cabeza de serie, dado que había sido el último campeón metropolitano y es el vigente campeón nacional, se cruzó con Mariano Costa, que igual ya había tenido un gran torneo clausura en lo que fue el final del año pasado, una muy buena recuperación con la incorporación de Manuel Apiso y un equipo que viene trabajando muy bien bajo la orden de Nahuel Suberbie. Dio la sorpresa, quizás se puede decir, en el día de ayer y se quedó con el duelo de las semifinales por 28 a 22 frente a las chicas del la Alonso Veste que ahora irán por el tercer puesto. Sí, y déjame de, eh, destacar también, le estamos comentando más que nada a la gente que se está sumando a la pantalla de Deporte B a esta transmisión, lo que pasó a lo largo de este torneo Super 8, de cómo llegaron los equipos y a qué tienen que estar atentos también de cara a este gran partido entre poderosos. Que se viene en, el, en la primer jornada de este último día de definiciones. Por el lado de Ferro, Lorencia Carrasco, ayer fue de la figura junto con Flor Ponce de León. Fueron realmente las que más se destacaron. Y por el lado de Sedalo, Candelaria Cuadrado, la arquera titular, tanto de la garrita como de las dirigidas por el Chino García, se encuentra volviendo a un desgarro, por el cual. Pudimos ver a Juana Ruiz Díaz, que también se destacó y fue una muralla en el 3x2. Exactamente, también empiezan a aparecer eh, las renovaciones y también, este, bueno, cuando se van cayendo algunas piezas, se levantan otras. También, como decíamos en el principio, la transmisión es un duelo de campeones, dado que Cidalo fue campeón del Super 8 en tres ocasiones, en el 2008, 2009 y 2012, y Ferro es uno de los máximos ganadores del Super 8, fue cuatro oportunidades en el 2015, 2016, 2017 y en el 2021. Juan, te voy a pedir porque el público se renueva a la gente que se está prendiendo ahora en lo que es el comienzo de este gran partido entre Ferro y Cedalo, Cedalo y Ferro que me digas. La lista de jugadoras de Cedalo que van a estar convocadas en esta tarde. Sí, repasamos las formaciones para Cedalo. Con la 1 Juana Ruiz Díaz, con la 2, Rosario Salvano, con la 5 Morena Corbalán, con la 6, Milaro García, con la 8 Martina García. Con la 9, Dolores García, con la 10, Carolina Luque, con la 11, Kiara Ferracín, con la 11 Jorgelina Monte, con la 14, Merlina Cabaleiro, con la 15, Marisel Medina, 17 para Miranda Krug. 18 para Oriana Lezana, 19 para Daniela Medina y 23 para Amy Olifnit, las dirigidas por Fernando García. Te voy a pedir, te pido de un lado, te pido del otro, que me digas la lista, la plantilla de Fernando Capurro para esta tarde. Las convocadas por Capurro con la 1, Florencia Carrasco con la 2, Paloma de Marco con la 3, Abril Bacaro con la 4, Candela fantosi con la 5, Zoe Oriolo con la 6, Yamila Bagio con la 7, Agustina Pérez Lugones con la 8, Lucila Novas con la 9, Sofía Caló con la 10, Luciana Duó con la 11, Valentina Ropi. 12 para Vanessa Romero, 15 para Florencia Ponce de León, 18 para Macarena Baudino, 21 para Yara Rodó, 22 para Martina Samana, las dirigidas por Fernando Capurro. Partido eh, de multicampeones, partido de alto vuelo. Eh, realmente estamos viviendo lo que para muchos podía ser una final adelantada en este tercer puesto. Partido también con una plantilla muy eh, juvenil en ambas selecciones. Exactamente, por el lado de Sedalo hay nueve jugadoras que se encuentran hoy en categoría de Junior, una juvenil y siete mayores, y en el caso de Ferro tiene más un mix, mitad y mitad, ocho Juniors y ocho mayores componen el plantel de Ferro Carrilo Este. Es un muy lindo partido el que tenemos por adelante, mientras los equipos hacen sus arengas y Ferro hace el último, la última puesta a punto física para lo que será este gran tercer puesto. Proyectos a futuro, clubes que hacen escuela y proyectan entre sus jugadoras de inferior y sus jugadoras experimentadas. Está a la vista, gran handball, vamos a ver presenciar en esta tarde por la pantalla de Deporte B, Paula Heredia, quien les habla, Juan Martín Beraldi, en los comentarios, la casa del handball está servida para este gran show, este gran espectáculo. Ya las juezas del encuentro están tomando el balón y hablando con las jugadoras previo al arranque, Ailen Gian Pietro, María José Vázquez van a ser quienes van a impartir justicia en este primer partido del último día de competencias, en este día de definiciones del torneo. Super 8, recordamos que es el Super 8 2023. Exactamente, es el Super 8 2023 porque es el torneo correspondiente al año pasado, al año que venció recientemente. Por eso las posiciones justamente y los preclasificados fueron del torneo clausura del año 2023. También recordamos que tenemos una jornada XL que hoy se definirá también el tercer puesto de varones y la final es femenina y masculina del torneo. ¿Y por dónde van a poder ver todo, Juan? Por la pantalla de Deportive. Comienza el juego, empieza a rodar el balón, a picar el balón, mejor dicho, en la casa del hamburgo argentino. Se saludan las jugadoras. Primer ataque de esta tarde va a ser para Cedalo. Claramente toma el central Lolo García en sus laterales. Tenemos a Miranda Cruz, a Carolina Luque. que empieza el primer desdoble. Sale en apoyo del pivote. Luque, Luque que pica la pelota. Flor Ponce que sale. A disuadir, pasa la pelota a Kruk. Nuevamente con Luque. García, García con Luque. García le quiere meter la finta, pero aguerrida la defensa de Ferro. No la deja. Ni girar. A Morena Corbalán. Que recibió desde el pivote. Sigue siendo ataque. Para Sedalo. Hay señalización de pasivo. Va a tener que lanzar Kruk. Luque el lanzamiento y atajada de Carrasco. Le quiere sacar el contraataque. Nadie le salió. Así que decide jugar este ataque posicional con Dúo. Buena la defensa de Ferro, bien arriba y punzante en lo que fue el primer ataque del partido. tuvo Dúo que jugar con Fler Ponce. Fler Ponce que no le salieron en el cruce, pero Baudino recupera el balón, le salva a las papas en este ataque a Ferro, que decide jugar el ataque posicional. No le permitió Sedalo salir en segunda oleada y mueve la pelota ahora el conjunto dirigido por Capurro. Baudino, Ponce. Ponce que pica la pelota. Conecta con el pivote y hay atajada, atajada de Ruiz Díaz. Había salido desde abajo de la tierra el extremo en el desdoble. Recibe solo para el lanzamiento, pero le sumamos la primera atajada a la número uno de ese halo. Exactamente, apareció Valentina Ropi desdoblando por sorpresa, tomando por sorpresa toda la defensa, pero gran reacción de Juana Ruiz Díaz para evitar el primer gol del partido. El tanteador en cero todavía. En dos minutos de juego en la casa del Jambo, la Argentina, lanzamiento desde el extremo y atajada de Carrasco. Se hacen enormes las arqueras, les decía en la previa. Partido largo va a ser partido de alto vuelo y partido que tienen murallas en el 3x2. Sigue siendo pelota para Cedalo. Mueve la pelota ahora Luque. Luque juega con García. García que co conecta con Corbalán. El palo que le dice que no. Sale rápidamente ahora, ferro con Flor Ponce. Ponce que pica la pelota por toda la cancha. Hizo conectar con Robby, pero recuperación ahora de Sedalo García que saca el contraataque largo y se va por la línea de fondo. La pelota, el tanteador en cero, Juan. Un poco impreciso el comienzo del partido en las subidas rápidas. También recordamos que son equipos que ya jugaron ayer y jugaron la semana pasada. Vienen con una carga física un poco importante y eso puede pesar en los primeros minutos del partido. Sí, y también y las fans por querer conseguir el tercer puesto de este super 8. Dos equipos experimentados que hasta el final nos van a dar que hablar y mucho. Ponce, ponce que pica la pelota. Le salen rápidamente a presionar a la número 15. Que fue la máxima artillera en el día de ayer en la semifinal del conjunto verdolaga. Era mala la conexión ahora con el pívot. Recuperación para Sedalo. García. García que juega con Corbalán. Quieren conectar con el extremo la pelota que se va por el lateral. Tres minutos y medio de juego y lo que predominan son las imprecisiones, Juan. Dos pérdidas por lado en lo que va del partido. Y ahora Ferro tratando de atacar por zona central. Jugó con el lanzamiento. Pero hay falta. Previa. Tiro libre para Ferro. La pelota que se va por detrás del arco. Rápidamente va a sacar ahora. Martina. Samara al tiro libre, dúo, dúo Juan Baudino. Nuevamente la pelota para la central. Ponce, Ponce que conecta con el extremo, que sale ahora al desdoble de doble pivot caro Le llega la pelota a Ropi del otro extremo. Hay señalización de pasivo, Ponce. Duó con el lanzamiento y hay 7 metros, penal y 2 minutos. Se va excluida. Merlina Cabaleiro en el conjunto de Sedalo y toma Ponce la pelota para el 7 metros. Exactamente, primer 7 metros del partido para Florencia Ponce de León. Vamos a ver si rompe el cero en el tablero Flor Ponce. Va Ponce y gol de Ferro. Primer tanto del partido en la casa del Handball: 1 a 0 las dirigidas por Capurro en las manos de Flor Ponce de León. En caso de Ferro siempre pudo lastimar, sobre todo llegar a posición de lanzamiento cuando hay mucho movimiento sin pelota. En ese caso fue Luciana Dúo la que se movió sin pelota y pudo generar un, un momento en la defensa de Sedalo. Ponce de León puso en ventaja para el Verdolaga por 1 a 0. Mueve la pelota ahora Sedalo García. García Juá con Cruz, conexión con el pivote, lanzamiento que pica y se va ancho por encima del arco. Otra recuperación para Ferro que tiene chance de ponerse a dos en este partido. Nuevamente ese movimiento sin pelota y que lastima para alguno de los dos equipos para poder llegar a posición de lanzamiento en situación cómoda. Recuperación ahora para las dirigidas por el chino García, cinco minutos de juego de este tercer puesto del torneo Super 8 de la Federación Metropolitana de balonmano, 1 a 0 gana Ferro Carrillo este y la pelota ahora la tiene Sedalo con cruz, García García que pica la pelota, quiere conectar ahora con Lesana pero recupera Ferro que sale de contraataque largo ahora con Bacaro que se le termina la cancha a la número 3 otra pérdida de balón, que cuántas llevamos ya Juan? Cuarta para el equipo de Caballito. Este, había querido salir rápido de contra. No hay arquera en el conjunto del anuso este dado que Juana Ruiz Díaz no había llegado a hacer el cambio. Y en, el, en este momento tiene un, una jugadora de más. Ferro en cancha, pero bueno, la mala conexión, la imprecisión y la impericia para poder manejar el balón hizo que Ferro todavía siga en ventaja. 1 a 0. Muy pocos goles en 6 minutos en la casa de Hamburgo. Te digo que para mí es más cansancio todo lo que es. Todo lo que está sucediendo con las imprecisiones, teniendo en cuenta que el torneo Super 8 es sumamente exigente, jugando en dos fin de semana, lanzamiento externo y rompe el cero en el tablero. Para Cedalo, gol de Kruk, gol de Cedalo, 1 a 1 el partido en 6 minutos y medio de juego. Gran combinación del conjunto del anuso de este. Se puso en alto Kruk y lanzó un tremendo fierrazo para empatar el partido. Tiro libre ahora para Ferro. Mueve la pelota Flor Ponce. Que toma el central. Y juega ahora con dúo. Sale en apoyo del pivot. Nuevamente la número 10. Baudino. Flor Ponce, lanzamiento externo. Y hay otra atajada ahora. De Juana Ruiz Díaz. Le sumamos una atajada más a la número uno. Que se destacó y cómo en este torneo. Resultado. Mueve la pelota ahora. Sedalo con García. Conexión con Krug y gol de Sedalo. Gol de Cedalo. Lo dio vuelta el conjunto de la zona sur. 2-1 el partido. Y juega rápidamente Ferro con dúo. Hace que no ahora la número 10. Pidiendo jugar el posicional. No ve clara la segunda oleada. Exactamente, está replegando muy rápido Cedalo y hace poco posible que Ferro pueda tratar de convertir de contra. Del otro lado veíamos una gran combinación entre Dolores García y Kruk. Lanzamiento externo ahora de Luli Duo. Le queda el rebote a Bacaro y hay gol de Ferro. Gol del extremo. Gol de la número 3. 2 a 2 el partido en 8 minutos. Primer gol para Abril Bacaro. En lo que va del marcador de su cuenta personal. 2 a 2 tenemos. Superioridad numérica, pero no llega a tomar la pelota ahora. Le sana, se va por la línea de fondo el balón y hay recuperación para Ferro que tiene otra chance más de dar vuelta el tablero. También hay muchas pérdidas porque se genera mucho que las defensas están muy activas y están tratando de salir a tomar el impar y tratan de hacer un poco menos prolijo este, el dominio del balón, tanto de uno como de otro equipo. Sí, se conocen por demás también ambos equipos, teniendo en cuenta que son... De el top 3 de la Liga de Honor Oro, cuando vemos contraataque ahora de Cedalo y gol de Cedalo, gol de Caro Luque contra y gol. Se pone 3-2 arriba en el tablero Cedalo. Primero de la cuenta personal para la número 10, nueva pérdida en ataque para Ferro Dudó, Flor Ponce León que está lanzando poco en lo que va de este partido, también tiene una marca muy afuera. Pero bueno, el conjunto del anuncio este arriba por un gol. Si sí, no llega a ser una marca personal, es más, una simétrica para impedirle la recepción cómoda a Flor Ponce cuando veíamos el gol de Luli Duó. Nuevamente paridad en el tablero, 3 a 3 el encuentro. Y lo que te decía es esto: se conocen por haberse cruzado históricamente ambos equipos en definiciones, en torneos, en nacionales se tienen estudiadas por demás y saben dónde puede llegar a lastimar cada equipo. Exactamente, saben, saben saben cuáles son sus puntos débiles, pero bueno, con las defensas bien afuera, gana el más inteligente y el que tiene recorrido sin pelota. Hay salteo para el extremo, vale sana, lanzamiento y ataja donde Carrasco que lo grita con toda su gente. Sube rápidamente ahora de contraataque la pelota, Ferro, excelente conexión, mejor aún la definición de Samara. Gol de Ferro. 4-3, el partido arriba, el conjunto de Ferrocarril Oeste, cuando hay otra recuperación más para el conjunto Verdolaga, que se le empezaron a abrir las aguas. Quinta pérdida para Cedale, lo que comentábamos: si Ferro tiene jugadoras muy rápidas y buen dominio de pelota, puede llegar a lastimar de contraataque y es el gol fácil, lo que mejor te puede dar el handball, ¿no? Una defensa muy buena, rápida y una subida rápida de contraataque, un gol rápido, uno arriba del Verdolaga. destacar que. Le está saliendo muy bien el trabajo de correr las espaldas de la zona central también a Ferro. Cuando veíamos el lanzamiento de Bacaro y otra atacada más de Juana Ruiz Díaz, que cada vez que desdobló cada extremo o corrió al pivote, tuvo oportunidad de recepción cómoda. Exactamente, porque las defensas se encuentran muy afuera, entonces la sorpresa es lo que puede llegar a ser la llave del gol. Cuando no llegan a conectar ahora a Kruk con Corvalán, otra recuperación más para Ferro, que tiene chance... De ponerse a dos en el tablero. Y va Ponce, lanzamiento. Que toca en la defensa. Y hay lateral desde la esquina ahora. Para las dirigidas por Capurro. Que rápidamente ya saca a Ropi. Toma el central ahora. Flor Ponce de León. Pica la pelota por zona central del número 15. Baudino, Ropi. Ropi que juega con Ponce. Sale al de doble ahora. Dúo. Lo lleva a la perfección ahora Corbalán que sale de contraataque con Lolo García. El lanzamiento y gol de Caro Luque. Levantás la cabeza y la ves siempre corriendo la número 10. Nuevamente paridad en el tablero en cuatro tantos, Juan. Entre las primeras que siempre corre Carolina Luque. Segundo gol de la cuenta personal para ella. En 12 minutos tenemos paridad plena. En este tercer puesto del Super 8, cuatro goles. Por lado, en un partido donde lo que predomina un poco por el momento son las pérdidas. Hay seis por el lado de Ferro y seis también para el lado de Severo. Se encuentran igualados también en ese rubro. Momento de imprecisiones. Momento que empezaron a llegar los tantos también. Momento de paridad en el tablero. Cuando hay pérdida de balón por falta hay en ataque minutos. ahora. Sí. Dos minutos por lanzar después del silbato. Había falta en ataque que le cobran a Ferro. No se ayudó, Luli Dúo Y lanzó después del silbato. Por lo tanto, es dos minutos. Se sienta a descansar la número 10. Vamos a ver si se da lo logra aprovechar la superioridad numérica. Exactamente. Primera vez cuando vemos ahí a Ia Capurro que está marcando quizás alguna cosa. Porque pasa mucho que las chicas de Ferro llegan a zona de definición o llegan a la zona de poder quizás elevarse un poco. Porque no hay tanto lanzamiento externo en este momento por el lado de Ferro. Estamos recordando que Flor Ponce León, que ayer fue goleadora, no está lanzando mucho. Y tratan de entrar quizás con pelota por zona central y se genera esta duda. Se le abrieron las aguas ahora a Miranda Cruz. Lanzamiento y gol de la número 17 que tira de pique entre las piernas de Florencia Carrasco que había saltado a espantar el lanzamiento. 5 a 4 del tablero. Arriba ahora Cedalo. Movilidad de pelota para Cedalo cuando hay superioridad numérica. Siempre aparece el hueco. Miranda Cruz deja su tercer gol en el partido. Toma el central ahora Sofía Caló en el conjunto Verdolaga, que saca a su arquera para jugar en igualdad numérica en este ataque posicional Baudino. Baudino quiere ingresar por zona central, había ataque. falta en ataque, llega justo a completar Carrasco, así que sube en segunda oleada la pelota ahora el conjunto de Sedalo, García, García que hace el salteo con el extremo, que no llega a manipular bien el balón, así que frena la pelota y juega este ataque posicional. No pudo ser la subida rápida, no hubo buen manejo, si bien Dolores García tenía una mirada panorámica, cuando lo vemos a Fernando García que también se lamenta esa posibilidad de poder convertir de nuevo, ya acá de vuelta para definir. Superioridad, lanzamiento y gol de Lezana. Gol de Cedalo. 6-4 del partido. Aprovechó la superioridad numérica. Aprovechó que todavía le quedan 20 segundos con una jugadora excluida a Ferro y saca dos de luz. En la jugada anterior había llegado a definir Miranda Cruz, ahora se cerraba el uno, definía el extremo con mucho espacio para poder lanzar. Dos de ventaja para Cedalo. Le gritan desde el banco, mueve la pelota, Flor Ponce, quedan seis segundos para completar. Caló, Caló que juega con Ponce. Ponce que va con el lanzamiento, pero la toman de todos lados, la tienen sumamente controlada la número 15. Exactamente, una defensa asimétrica bien encima de ella y puede que en algún momento se venga quizás algún minuto de capurro, porque no está muy bien el ataque de Ferro lanzamiento de Ropi que se va ancho. Ahora sigue 6-4 el partido. Cuando estamos por llegar a los primeros 15 minutos de este partido, a la mitad del primer tiempo, arriba el conjunto de Sedalo que tiene chance de extender la diferencia. Exactamente. Recordamos que tenemos una jornada XL en la casa de Handball Argentino. Tenemos el tercer puesto de varones y después las finales, tanto femenina y masculina. sana con el lanzamiento, sana con el gol. Gol del extremo, gol de Uri Lezana, 7-4 del partido. Se despegó en el tablero ahora Sedalo, cuando hay falta, no, pasos, le cobran ahora a Flor Ponce. Sale en contraataque ahora García y Luque, el lanzamiento. Gol de Sedalo, que aprovecha... El momento de desconcentración en el repliegue de Ferrocarril Oeste. 8-4 el partido. Nuevamente Dolores García comandando la contra y definiendo. Carolina Luque, tercero de la cuenta personal para Caro Luque. 8-4, máxima de ventaja para Cedalo en lo que da del partido. Mueve la pelota Ponce. Ponce que conecta ahora con Martina Zamara. La tomaban de todos lados a la número 22. Así que hay tiro libre para Ferro, que rápidamente saca a Dúo. Dúo juega con Baudino. Baudino que pica la pelota, juega nuevamente a la número 10. Hay señalización de pasivo. Va a tener que definir ahora. ¡Ay! Le cobran falta previa por cuatro pasos. Hace el gesto. La dupla de árbitras del encuentro. Si no era gol de la número 18. El lanzamiento sorpresivo ahora de Dúo. Pegan el blocaje defensivo y sale Sedalo nuevamente con otra chance de extender la diferencia. Vale, sana y gol de Lesana. 9-4 el partido en 16 minutos de este primer tiempo. Cuando hay minuto pedido por Fernando Capurro en el banco de Ferrocarril Oeste. lo 9, Ferro 4. Y empezaron a llegar los goles, Juan. Exactamente, empezaron a llegar los goles cuando vemos ahí a Fernando Capurro que intenta calmar los ánimos del equipo, sabe que el equipo no está bien. Había paridad plena, estábamos más o menos cuatro iguales en, en la parte del primer tiempo, pero Ferro se empezó a atascar. También hay un muy buen laburo defensivo, muy buen trabajo defensivo de parte de Sedalo que hace justamente que los lanzamientos sean defectuosos, que sean con poco espacio y pueda lastimar poco desde ese lado el conjunto de caballito. Que se encuentra justamente incómodo con el manejo de la pelota. Recordamos que no tuvo tantas chances de lanzar, por ejemplo, su máxima carta goleadora, que es Thor Ponce de León, que ayer facturó y metió siete goles frente a River. Hoy no tiene mucho espacio para lanzar. Entonces, no hay movilidad de pelota, corta muy bien la defensa y encima empezó a facturar de contraataque con las llegadas de Oriana Lesana y de Carolina Luque. Así que por ahora el conjunto del anuncio este hace negocio en lo que es este tercer puesto. No les exageramos ni les mentimos en lo más mínimo cuando les dijimos que se queden prendidos en la pantalla de Deporte B, porque va a ser un partido largo, partido de handball de alto vuelo, y partido también que se va a terminar definiendo por detalles. En este caso los protagonistas cuáles están siendo. Exactamente, los protagonistas justamente son las imprecisiones, el, las imprecisiones y los contraataques. Ahora quizás creo que justamente en lo que es la imprecisión, Cedalo le empezó a dar la vuelta, le empezó a encontrar la vuelta, defiende muy arriba y sale de contraataque. Contra y gol es la medicina que él está dando la llave de este partido al conjunto de Lo Reanudamos el encuentro con Caló. Caló que rápidamente pica la pelota. Y juega ahora con Pérez Lugones. Flor Ponce. Caló. Le van a levantar el paseo en cualquier momento. Pero hay pie de una defensora de Lo Creo que es de Caro Luque. Así que sigue haciendo posesión de balón para Ferro, que ya le levantan el pasivo Pérez Lugones, pica la pelota la número 7 que conecta con Ropi, el lanzamiento de Ropi, gol de Ropi, gol de Ropi gol de Valentina Ropi, 9-5 del partido achica la diferencia en el tablero ahora Ferro y se da lo que va. que va con García recupera la pelota no, sigue siendo posesión de balón ahora para Sedalo, se tiró con uñas y dientes a recuperar ese balón, More Corbalán y sigue siendo posicional para Sealo. Gran definición de rock, vimos recién. Justamente saltó con espacio, esperó la arquera, definió entre las piernas y achicó la diferencia. El tono físico de Sealo igual en la defensa sigue siendo muy fuerte y muy arriba. Pica la pelota, ahora Corbalán, lanzamiento y hay nueva recuperación para Ferro, que sube la pelota con Ponce. Pica la pelota número 15, lanzamiento y atajada de Juana Ruiz Díaz. Otra más, le sumamos a la número uno, que le niega el grito de gol a Flor Ponce. 9-5 el partido en 18 minutos. No está Candelaria Cuadrado, arquera habitual de Cedalo. Bueno, está Juana Ruiz Díaz. El arco de Cedalo está muy bien custodiado. Nueva tajada ante el lanzamiento de Flor Ponce. Sexta para la número uno del conjunto del anuncio de este. Toma el central ahora Miranda Cruz. Juega. Con Lolo García hay doble pivot que plantea Cedalo ahora. Conexión espectacular y gol de Cruz, gol de Cruz. Gol de Cedalo, 10-5 del partido. Doblega en goles el conjunto dirigido por el chino García cuando estamos por llegar a los últimos 11 minutos de este primer tiempo. Lanzamiento de Ropi. y gol de la número 11. Lanzamiento perfecto al segundo palo. Encontró. Ferro la llave a través de sus extremos y convierte el sexto tanto para su equipo. Segundo gol para Valentina Ropi nuevamente. Le encontró el timing, la esperó, se suspendió en el aire, definió muy bien junto al palo derecho de la arquera. Ferro parece que está un poquito con más lucidez. Hay mucha más movilidad de pelotas, si bien también hubieron cambios en lo que es la primera línea del conjunto de Caballito. Lanzamiento externo de Medina que pega en la madera y otra recuperación más para Ferro que sube rápidamente la pelota con calo, Pérez Lugones que lanza desde afuera pero recupera la pelota, Sedalo, no llegó ninguna a correr así que deciden frenar la pelota y subirla en ataque posicional. Décima pérdida de Ferro que quizás es un conjunto que no nos tiene tan acostumbrados a este número de pérdidas. Pero bueno, cuando hay decisiones rápidas y también quizás la intención de querer hacer un gol rápido, también se da estas desprolijidades en lo que es el ataque. Te digo que tenemos acá cerca el banco de ambos equipos. El chino García se volvió loco y dijo, ¿por qué nadie corrió la contra? Quiere que su equipo siga corriendo, siga definiendo. Cuando vemos gol de Marisel Medina desde el extremo, gol de la número 15, 11-6 el partido, arriba Celalo. Gran gol del extremo derecho, que justamente no es zurdo y tiene esa particularidad de tener que rectificarse para lanzar. Abre ventaja Cedalo por 4. Y otra recuperación en el plano defensivo más. Para las dirigidas por el Chino García. Kruk. Kruk que sube la pelota y conecta rápidamente con Medina que convierte. Gol de Cedalo. 12-6. El partido. Y nuevamente. Doblega en goles. El conjunto de la zona sur cuando faltan nueve minutos para terminar el primer tiempo. Máxima diferencia de partido son seis para las dirigidas por el chino García. Y creo que esto es lo que más lastima a Capurro, ¿no? Justamente quizás primero es la pérdida arriba, pero también es el gol de contraataque que hace que todavía estés más lejos en lo que es el marcador y eso te molesta mucho más cuando ves justamente el tanteador. Bueno, la pelota Caló, la toman de todos lados a la número 9 de Ferro. Que permitíme decirte, desde que ingresó Sofía Caló, se vio también la intensidad con la cual aumentó la movilidad de balón del conjunto Verdolaga. Bueno, me escuchó justo Sofía Caló. Gol de la número 9, 12-7 del partido. Y se da lo que va. Recuperación para Ferro, pero nuevamente pérdida. Y va Miranda, Kruk. Kruk, gol, podemos decir. 13-7 el partido. Arriba se da lo. Momento en el cual... El balón quemaba, pero Miranda Krug agarra el balón y convierte a falta de 8 minutos para terminar la primera parte. Es que donde Miranda Krug ve un espacio se tira de cabeza. Ahí había una pelota que había quedado un poco en el aire. Dolores García la asiste. Quinto gol para la junior de Sedalo. Máxima goleadora del partido. 13-7 a falta de 7 minutos para tener el primer tiempo cuando hay una nueva pérdida de Ferro. Nueva pérdida ahora de Ferro. Había amagado el lanzamiento Paloma de Marco y cuando cae le cobran pasos, así que hay otra pérdida de balón más. que le sumamos? ¿Cuántos llevan en pérdidas ambos equipos? Ferro tiene 12 pérdidas y lo tiene 6. Si no me equivoco, de hecho, el verdolada no ha podido meter goles de lanzamiento externo, que justamente es una de sus grandes armas que tiene cuando, cuando juega el equipo de caballito. Salteo directamente para el extremo, va García el lanzamiento pero había falta previa la marcó Bárbaro Agustina Pérez Lugones en esta acción sigue siendo posesión de balón para Sedalo que va con Lolo García no la dejan pasar a la central de Sedalo así que hay nuevamente tiro libre en cualquier momento le van a levantar el pasivo al conjunto de camiseta negra en esta tarde de la casa del jambo lanzamiento externo y gol de Lolo García Loro García dijo: Bueno, no salen las cosas, me levantan pasivo, lanzo desde afuera y convierto el tanto en número 14 para mi equipo. A falta de 7 minutos para terminar el primer tiempo, y Ferro que va, Ferro que va con Pérez Lugones. Gol de la número 7, 14-8 el partido, y Ferro que claramente va a dar batalla hasta el final. Gran gol de Pérez Hugones metiéndose entre la 2 y la 3 defensiva de Sealo, que es una marca que, como dijimos, está en un gran tono físico y realmente está llegando a todos lados para poder impedir los goles de Ferro. Pero bueno, descuenta y se pone a 6, a falta de justamente 6 minutos para que termine este primer tiempo en este partido por el tercer puesto desde la casa de Humboldt. Mueve la pelota ahora Lezana. Lezana que pica la pelota con Olignik, El lanzamiento de García y atajada de Carrasco. Empieza a rotar el banco en este cierre del primer tiempo del conjunto de Sedalo. Y Ferro que sube la pelota con Pérez Luanes que lanza desde afuera. Pero en el arco está Juana Ruiz Díaz. Que fue la peor pesadilla para el conjunto verdolaga en esta tarde. Y suma otra atajada más. Séptima atajada para Ruiz Díaz en lo que va el partido. Nuevo lanzamiento externo que también la controló bien. También no lanza mucho ferro porque en el arco está Ruiz Díaz, que está respondiendo de gran manera en lo que va esta tarde. Hay falta. Tiro libre para Cedalo. No la dejaban pasar a Olignik, que toma ahora el lateral junto con Lesana. El salteo para Medina. Lanzamiento y gol de Maricel. Gol de la número 15, que cambia el recurso ahora de lanzamiento. Rectifica y lanza al palo. Opuesto a donde había ido Carrasco, 15-8 el partido. Cuando llegamos a los 5 minutos finales de este primer tiempo, y hay otra recuperación más para Cédalo. Sube la pelota en segundo oleada con Lesana. Lesana que conecta con Luque. 7 metros. 7 metros por defensa interna. La velocidad que toma este pasaje de partido, quieren llegar claramente al entretiempo, con la mínima diferencia de goleo. 15-8 el partido. Toma el balón para lanzar ahora More Corbalán, Corbalán contra Carrasco, va Corbalán amaga en la primera, en la segunda, en la tercera y gol de Corbalán. Gol de la número 5, 16-8 el partido y se prendió la casa del handball. Máxima diferencia para el conjunto del Anuso Oeste. Nuevamente, Morena Corbalán, ahora de 7 metros. Primer gol para ella en lo que va del partido. Como dijiste vos, empezaron a rotar tantos los dos equipos. Sus cartas en la primera línea y en la segunda línea. Es un fin de semana largo. Vienen de jugar ayer los dos equipos y buscan lo mejor para ellos. Gol de Ropi, Clases de extremo. Está dando la número 11 que se suspende en el aire. Y en cada lanzamiento... Cambió el recurso. En la primera falló y logró convertir en tres ocasiones posteriores. 16-9 el partido. Arriba, Sedalo. Cuatro minutos para que termine este primer tiempo. Y hay conexión con Luque. Gol de Luque. Gol de Caro Luque. Que le corre la espalda al tres defensivo de Ferro. Y marca el tanto número 17 para su equipo. Cuando la movilidad de pelota está justamente en la primera línea en los tres defensivos a tratar o a intentar de contactar y por atrás. Sorprende la pivot, siempre apareciendo y recibiendo sola. Así como te leía antes al entrenador de Sedalo, el que se volvió loco ahora es Fernando Capurro, que se enoja por la zona central defensiva de Ferro. No le está gustando nada cuando veíamos otro tanto más para el conjunto verdolaga. 17-10 el partido cuando llegamos a los tres minutos finales de la primera parte. Así el espacio ya era Rado. Ahí por detrás de la defensa también había gol de pivot. Lo que vos decías recientemente cuando Fernando García pide el minuto en este primer tiempo, debe estar molesto sobre todo Capurro porque sobre todo por la zona central están ingresando a meter muchos goles. La jugadora de Sealo al principio del partido era justamente con movimientos sin pelotas. Sin pelota al principio. Y después, bueno, justamente empezó con movimientos de, de pivot por detrás de la zona central de la defensa. Recordamos que tenemos una jornada XL de Jambo de Paula en lo que son las definiciones del Super 8. A ver, contame. Exactamente, luego vamos a tener el tercer puesto masculino entre Dorrego y Cedalo. Luego tenemos la final femenina que van a definir River y Mariano Acosta. Y por último, en el cierre de esta jornada, donde se definen, recordamos, los Super 8 del año 2023, que fue el año que pasó, pero que se están haciendo ahora en el marzo 2024, la final masculina entre SAC de Villa Ballester y Ferrocarril Oeste. Tarde de definiciones. Tarde de handball por la pantalla de Deporte B. 17-10 el partido. Arriba Sedalo. Y permitime decirte que se lo notaba incómodo al principio del partido, hace Dalo porque no le permitían correr, lo presionaban mucho en la salida, en la primera parte que se veían bastantes imprecisiones, y ahora el que se nota incómodo es a Ferro porque no le están permitiendo sacarle jugo a una de sus máximas artilleras, Juan Fer Ponce de León, o uno de sus, una de sus llaves para resolver los ataques posicionales que es el lanzamiento externo. Así que promete y mucho el segundo tiempo y claramente estos tres minutos del cierre del primero. Reanudamos el juego, pica la pelota. Ahora Olignik. Olignik quiere jugar ahora con Medina. Había falta tiro libre que rápidamente saca Caro Luque. Desdobla ahora para el lanzamiento Caro Luque cuando hay falta. Sigue siendo posesión de balón para Sedalo que empezó a rotar el banco. De suplente, señalización de pasillo. olínic le sana. Le sana que carga el lanzamiento, pero se quedó sin pases y sube la pelota ahora Ferro con Bacaro. Pero recupera otra pelota más ahora, Sedalo. Otra recuperación más en las manos de Amy Oliknik. 17-10, el partido, minuto y medio para el cierre. Siempre que tuvo la chance, además, Ferro, de poder convertir de contraataque, vuelve a tener quizás. Algunas imprecisiones que lo impiden crecer justamente en ese rubro para tratar de achicar la diferencia en este primer tiempo. Olignik, Olisnik que juega ahora con Krug, Hay falta sobre Miranda. Último minuto de este primer tiempo. 17 Cedalo. 10 Ferro. Salteo para García. Lanzamiento directamente al ángulo. Gol de Tini García, gol de la número 8, 18-10 el partido y Ferro que va, que va con Caló. Pérez Lugones. Pérez Lugones que juega ahora con Palona, Paloma de Marco. Frena la subida rápida de balón. Y las obligan a jugar el ataque posicional. 30 segundos para el cierre de este primer tiempo. Y va Pérez Lugones tomando el central con Caló. Caló que saltea ahora para Ropi el lanzamiento de Ropi. Gol de Rapi, y lo decíamos antes, están llegando los tantos de Ferro desde los extremos. Exactamente, abriendo bien la cancha, justamente cuando la defensa avanza y empieza a salir un poco más arriba. También hay espacios desde las puntas. Y ahí es donde está facturando Ferro. Dos segundos para el cierre, lanzamiento y atajada de Carrasco. Final de este primer tiempo: 18, Sedalo, 11, Ferro. ¿Y lo que promete este segundo tiempo, Juan? Exactamente, vamos a estar bien expectantes, les decimos a todos que se queden pegados a la pantalla porque se viene un gran segundo tiempo después del descanso entre estos dos grandes equipos que buscarán todo para quedarse con el tercer puesto de este Super 8 2023. Humble de alto vuelo por la pantalla de Deporte B, nos acomodamos y ya venimos con el segundo tiempo entre Sedalo y Ferro por la pantalla de Deporte B. Y ya estamos en la previa de este segundo tiempo entre Cedalo y Ferro. 18-11 arriba el conjunto dirigido por Fernando García. Y Juan, como el público se renueva, contales qué pasó en este primer tiempo. Sí, Pau, en los primeros 30 minutos justamente fue un partido que arrancó con muchas imprecisiones de pelota, que fue uno de los ruros que fueron protagonistas en lo que fue el primer tiempo por el lado de Ferro. Tuvimos unas 14 pérdidas y por el de unas 7. Pero rápidamente, las dirigidas por Fernando García, que son las vigentes campeones nacionales, encontraron un poco más la prolijidad y la celeridad. Lo hicieron desde la defensa, desde el tono defensivo que presentaron. Prácticamente, Flor Ponce de León, goleadora de Ferro, tuvo una estampilla como marca personal, prácticamente, y la dejaron un poco car carretear. Y con muy poco lanzamiento externo, que es lo que le faltó justamente al conjunto verdolaga. Y allí es donde se da lo quizás encontró desde la defensa y a partir de las subidas rápidas en contraataque, lograr establecer esta diferencia que quedó en 7 goles, 18-11, pero se nos viene un gran y muy buen segundo tiempo para lo que resta de este partido por el tercer puesto del Super 8. Tarea para hacer, tienen ambos entrenadores. Vamos a ver qué nos promete este segundo tiempo. Entre dos equipos experimentados de la Liga de Honor Oro, 18 Cedalo, 11 Tantos Ferro, nos acomodamos y ya venimos con este gran segundo tiempo por la pantalla de Deporte B. you mm -hmm. Segundo tiempo por el tercer puesto del torneo Super 8-2023 de la Federación Metropolitana de Balonmano. 18 tantos Cedalo, 11 tantos Ferro. Partido que promete y mucho para quedarse con la medalla de bronce. Y reanudamos el encuentro. Comienza en los últimos 30 minutos definitorios en la casa del Cámbol Argentino. Y el primer ataque lo tiene en manos de Ferro con Pérez Lugones. Sale en cruce. Ahora caló Flor Ponce que va a probar el lanzamiento externo. No, conecta perfecto con el pivote. Y gol de ahí Rado. Gol de Ferro. Gol desde el vestuario, podemos decir. Segundo gol de la cuenta personal para la pivot de Ferro. Cuando vemos ahí cómo se desmarcó. Excelente. La defensa salió sobre Flor Ponce de León. Asistencia. Hacia Rado y descuenta Ferro en el comienzo de este segundo tiempo. Es algo que destacamos en análisis del primer tiempo que le dio mucho fruto a Ferro correr las espaldas del de plano del bloque central defensivo de Cedalo porque sale a presionar a Flor Ponce y hay espacio de sobra para correr. Vamos a ver si lo logra aprovechar en este segundo tiempo. Va Sedalo ahora con el lanzamiento de Luque, que la toman de todos lados. A la número 10. Tiro libre. Para Sedalo, 18-12 el partido y recuperación ahora para Ferro, que pica la pelota con Candela Fantossi, quiso conectar ahora con Yamila Bagio, pero recupera el balón. Sedalo, esperemos que no sea una, una repetición de lo que pasó en el primer tiempo, que los primeros 10 minutos fueron imprecisiones de ambos lados. Ahí es lo que pedía Capurro, sobre todo, ¿no? sobre todo porque la defensa de Ferro en esa jugada particularmente reaccionó muy bien, pero bueno, no sigue sin poder concretar el contraataque, que es el gol fácil que te da este deporte. García, García juega con Lesana. Siga, siga, dicen las juezas del encuentro. de parecía a pie de Oriana Lezana. Recupera el balón en el plano defensivo. Ahora Ferro. Se enoja el chino García. Porque quería que siga la jugada. Para el lado opuesto. Y otra pelota más para Ferro, que tiene chance de achicar la diferencia en el tablero en dos minutos del segundo tiempo. Chance de ponerse a cinco al cuadro de caballito. Y vamos a ver si puede justamente hacerlo. Flor Ponce que conecta nuevamente con Yara Rado. Gol de Ferro. 18-13 el partido. Y te digo que para mí. Alguien desde el banco está escuchando la transmisión de Deporte B porque están corriendo las espaldas y están convirtiendo. Jugada calcada la anterior. Presencia de Ponce de León en zona de, en zona de 9 metros. Corre a la espalda Rado nuevamente. Ese tándem está funcionando de manera perfecta para las de caballito. Paula Heredia, quien quién les habla? Juan Martín Veraldi en los comentarios. 18-13, el partido. Lanzamiento externo de Sedalo que pega en la madera y sigue siendo posesión de balón para Sedalo. Y hay gol desde el extremo. Gol de Merlina Cabaleiro, 19-13. El encuentro saltearon desde el central para el extremo. Mucho espacio para recorrer el área. Y tanto número 19 para el conjunto dirigido por el chino García. Y Dolores García que tiene un mapa en la cabeza prácticamente porque la vive a mucha distancia a Merlina Caballero que con mucho espacio terminó definiendo de gran manera y estira las diferencias a seis goles. Ponce. Ponce conecta con Rado. Rado que busca el lanzamiento y ahora sí la toman entre dos a la número 21. Que abrió el tanteador en este segundo tiempo. Va Ponce, va Flor con el lanzamiento. Y gol de Flor Ponce de León. 19-14 del partido, cuatro minutos de este segundo tiempo y se da lo que va, se da lo que quiere conectar ahora con el pivot, pero recupera otro balón más ferro, pérdida de balón, sigue siendo posesión ahora. Para Cedalo y Dolores García, que decide frenar y jugar el ataque posicional luego de las imprecisiones de ambos equipos. Sí, prestaron la pelota por un momento, por una jugada. Cuando quieras, Pau, repasamos lo que va a ser la jornada del día de hoy, que tenemos todas las definiciones del Super 8. ¿Cómo no? ¿Te escucho? Exactamente. Después tenemos el tercer puesto de la rama masculina entre Dorrego y Sedalo. Cuando hay un 7 metros para el conjunto del Anoso Oeste, aprovechamos a terminar lo que es la agenda. Y luego ¿Vale? tenemos la final femenina entre River y Mariano Costa. La final masculina entre Ballester y Ferro y también tenemos definición más tarde de futsal. Entre Boca y Barraca Central tenemos la final masculina de la Liga Nacional de Futsal. Tarde de espectáculos tenemos por la pantalla de Deporte B. Hay 7 metros que toma Morena Corbalán que en primer tiempo lanza y convierte gol de la número 5. Que venía de convertir el 7 metros que tuvo anteriormente. 100% de efectividad desde la línea de 7 metros para Morena Corbalán, segundo de su cuenta personal en la jornada de hoy. Menos mal que estás atento para que pueda apoyar. Muy bien. Así tiene que estar con atención. 20-14 el partido. Arriba. Sedalo, Conexión nuevamente Conrado. Que ahora lanza. Suelta la muñeca, pero se va el balón por encima del palo. Recupera la pelota ahora Sedalo. Frenan el tiempo ahora porque había agarre de camisetas y agarre de pelo también. La había despeinado, ¿no? A la número 9, a Dolores García, arrado en la vuelta, pero fue de frente. Fue todo lícito, todo dentro del reglamento. Siga, siga. Era para justamente evitar la subida rápida de contra de Crook. Kruk. Crook Kruk que juega con García. Lanzamiento de Lesana y gol de Lesana. Jugada para ver una y otra vez. 21-14, arriba Cedalo. Y mira, Juan, ahí tenemos la repetición. Conexión espectacular entre Krug, García y Lesana para convertir el tanto número 21 para Cedalo. Buen lanzamiento de Lesana, elevándose por sobre la inmensidad de Vanessa Romero, cuando también destacamos eso, que hubo cambio en el arco de Ferro. Barrado con el lanzamiento, la toman entre tres. Ahora a la pivot de Ferro. No quieren que convierta más la número 21, parecería. Exactamente, que se quejaba y justamente decía que la defensa era interna y le pedía a la jueza Vázquez justamente el 7 metros. Pérez Lugones pica la pelota por zona central y juega con Calón. Nuevamente la número 7 y señalización de pasivo. Vamos a ver cómo resuelve Sofi Calón esta. Lanzamiento bajo cadera que se va ancho. Recuperación ahora para Cedalo. Y Ferro que no puede salir de estos siete tantos de diferencia. No puede romper esa barrera, justamente es ahí donde le está costando recortar justamente las diferencias para ponerse lo que decimos nosotros, ponerse en partido, ponerse a tres o cuatro y estar expectante de poder dar el zarpazo. También le dejó quizás estos últimos dos, tres ataques de funcionar justamente la conexión con el pívot, que es lo que estaba buscando a partir de la defensa bien alta de ese halo. Desdoble, doble pívot, lanzamiento externo y atajada de Bane Romero. Primera en su cuenta personal, ¿no? Primera en la cuenta personal, lanzamiento de 9 metros para tomar confianza y para empezar a recortar diferencias. Otra que le sumamos también en su cuenta personal, la primer marca es Yamila Bagio, Gol desde el extremo de la número 6, 21-15. Arriba Sealo. Tu vida rápida, con espacio y buena definición de la zurda que tuvo pasado en Europa. 21-15, 6 la diferencia en 8 minutos de este segundo tiempo. Te digo que si ven hay diferencia en el tablero y se lo nota más tranquilo, hace Dalo, el partido está buenísimo. Exactamente, está expectante, porque los dos equipos justamente se quieren quedar con ese lugarcito en el podio del torneo. Todos quieren el tercer puesto, lanzamiento desde el extremo. Y gol de Cabaleiro, gol de la número 14, 22-15, del partido. cuando llegamos? A los 8 minutos de este segundo tiempo. Segundo gol para la zurda. Se da lo que nunca deja que piten las juezas. El 9 metros, que siempre tiene un pase más para dejar a una de sus jugadoras con una mejor posición de lanzamiento. Y estira la diferencia 7. Maneja los hilos de este ataque posicional. Ahora Pérez Lugones, Flor Ponce, lanzamiento externo y ahí atajada de Juana Ruiz Díaz. Sube la pelota ahora en segundo oleada. rápidamente. Se da lo con García. García juega con Lesana. 5-4-3-2-1. Y gol de Lesana. Gol de Oriana Lesana. 23-15 a 15 del partido. Y se da lo que empieza a estirar la brecha en el tablero. Empieza a sentirse cómodo con el tanteador a su favor en nueve minutos de este segundo tiempo. Nuevamente la subida en contraataque de manera prolija, sin pérdidas, sin fisuras. Y nueva definición de Lesana, que es una de las goleadoras de su equipo frente junto con Miranda Cruz. Cinco, tantos para cada una. Ponce. Ponce juega con Pérez Lugones. Nuevamente Ponce de León. Caló. Caló que juega con la número 15. Flor que juega con Pérez Lugones. Hay desdoble de Bagio. Sigan, dicen las juezas del encuentro. Sofi Caló que decide. Sacar la pelota del plano de 9 metros y hay pérdida de balón. Ahora, pero re recupera nuevamente Ferro. Dicen que había falta previa sobre Dolores García. Así que otra recuperación más para Cedalo. ¿Y cuántas pérdidas llevamos? Ferro tiene 16 pérdidas en el partido de hoy, 9 por el lado de Cedalo, y justamente creo que Cedalo empezó a entender que el negocio estaba por el pivot. Cierra las líneas, cierra la defensa y, y hace que Ferro tenga que decidir justamente por zona central, desde los 9 metros, y ahí es donde se empieza a generar la confusión y las pérdidas del conjunto de caballito. Sí, si bien es un trabajo silencioso el que está haciendo la primera línea. De ferro los goles están llegando sobre las segundas líneas, tanto del extremo como del pivot. Recupera otro balón más ahora a Agustina Pérez Lugones y sube este ataque posicional rápidamente. Caro, Calo que juega con Bagio. otra pérdida de balón, no se entendieron en esta, la número 9 con la número 6, y Cedalo que paró de correr y juega otro ataque posicional. Juega más paciente, obviamente, también porque tiene la ventaja dentro de lo que es el marcador. Pero no quiere arriesgar. Es mucho más paciente, es mucho más, está más a la expectativa de lo que hace su rival y sabe que cuenta con una diferencia de ocho tantos, que es una diferencia considerable para poder llevar a cabo el partido. Yo tenía un entrenador que decía ataque chicle cuando estabas ganando, que el ataque sea largo, que se estire al borde del pasivo. Me quedó, me quedó esa frase. ¿Qué es realmente lo que está haciendo? Trata de jugar al borde del pasivo y sin justamente imprecisiones. Gol de Cabaleiro. Suelta la muñeca por encima de Vane Romero. 24-15 el partido. Cuando hay minuto pedido por Fernando Capurro, que sabe que tiene que poner paños fríos a esta ola de tantos en manos de Sedalo. Y sabe que tiene que empezar a acelerar para llegar con chances al cierre del encuentro. Es que la diferencia del cierre, la en entretiempo era de 7, ahora se estiró a 9, porque justamente Sealo tiene ese plus que cuando el ataque se. Parece que se encuentra un poco atascado, siempre hay una definición también de las extremos y también lo hacen con mucho espacio, eso es justamente por la circulación de pelota que siempre hace que tire la que está mejor posicionada eh, en el campo de juego. Por el lado de deseado, si quieres repasamos también los goleadores, Mediranda Cruz con cinco goles, Oriana Lezana con cinco goles por el lado del Alonso Oeste, mientras que por el lado de Ferro, Valentina Ropi con cuatro tantos es la goleadora del encuentro y los lugares por donde pudo encontrar Ferro. La llave del gol. 24-15 el partido arriba. Sedalo, decíamos que le estaba costando salir de estos siete tantos de diferencia a Ferro. Y mira cuánto le costó que extendió la diferencia en el tablero a nueve tantos. Ahora Sedalo en tan solo 11 minutos de este segundo tiempo. Vamos a ver si las palabras de Fernando Capurro toman efecto y pueden rápidamente acercarse en el tablero para quien dice llegar al cierre del encuentro con chances y que vivamos un cierre apasionante y vibrante por la pantalla de Deporte B. Reanudamos el encuentro, toma el central ahora Flor Ponce. Ponce juega con Baudino, Baudino que conecta. Ahora con Oriolo, gol de Oriolo. Gol del pivot, nuevamente lo que veníamos destacando que hay espacio corriendo a las espaldas del plano central defensivo 24 16 el partido y llegó el gol después del minuto primero de la cuenta personal para oriolo y por la vía donde se habían abierto justamente las aguas para Ferro las conexiones con los pivots y las corridas a las espaldas de la defensa lanzamiento y atajada de Romero pero le queda el rebote y convierte ahora sana gol de Sedalo 25 16 en 12 minutos de este segundo tiempo. Era la segunda tajada de Vanessa Romero en lo que iba en este segundo tiempo, pero bueno, Sealo tiene ese hambre y encuentra también los rebotes y las conversiones desde ese lado. 9 de diferencia, la máxima en lo que va del partido. Empieza a rotar nuevamente el banco ahora Fernando Capurro. Ingresa ahora a tomar el lateral Lucila Novas. Así que la primera línea queda conformada por Flor Ponce de León, Macarena Baudino. Y la número 8, Lucila Novas, lanzamiento externo ahora de Macarena Baudino que se va ancho. Y otra recuperación más para Sedalo. Pareció que tocaba en la defensa, ¿no? ¿Puede ser? ¿En el bloqueaje? Es que a mí me pareció lo mismo. Pero no lo pidió nadie. No, no, no. Así que parece haber sido lícito. Bueno, otra chance más de ataque posicional ahora para Sedalo, que tiene el balón para poder llegar a 10 tantos de diferencia. En 13 minutos de este segundo tiempo, pica la pelota ahora Medina. Se queda con la falta la número 19. Ya saca rápidamente el tiro libre Ferracín. Pica la pelota Kruk. Kruk que quiere conectar con el extremo. No quiso hacer individual. Se queda con la falta. Jugá, jugá. Grita Fernando García. Quiere llegar hasta el pasivo y consumir lo máximo que se pueda del tablero. Vamos a ver ahora Lesana. Lesana juega con Medina. Medina, lanzamiento externo. Y hay gol de Cedalo. Gol de Medina. 10 tantos de diferencia entre ambos equipos. 26 a 10 el partido. Golazo de Daniela Medina. Se elevó, definición cruzada de la zurda. Segundo de su cuenta personal. Gran gol de Cedalo. Cuando Juan, llegamos a 14 minutos de este segundo tiempo. Quedan nada más que 16 para el cierre del partido en este tercer puesto del torneo Super 8 20 23 Lanzamiento externo de Flor Ponce y gol de Ponce. Se le empieza a abrir el arco a la número 15. Es lo que necesita Ferro. Es lo que necesita el conjunto Verdolaga. 26-17 del partido. Fíjate para destacar que la diferencia de ese aro quizás se estaba volviendo un poco más grande. Que Capurro saca un avanzado para tratar de justamente cortar la circulación de pelota. Macarena Baudino está en la defensa avanzada para Ferro. Lesana. Lezana que juega ahora con Medina. Medina que quiere conectar con Ferra sin, pero había falta sobre la número 19. Tiro libre. Para Sedalo, que rápidamente juega Kruk con Lesana. Lesana juega con García, mueve la pelota ahora Sedalo, ya le levanta en el pasivo, lanzamiento externo que pega en la madera y se va directamente al lateral. Recuperación para Ferro, que sale desde el fondo de la línea lateral con Romero. Apura ahora los tantos, el conjunto dirigido por Fernando Capurro. Canta jugada rápidamente desde el central. Ponce de León, que juega con Novas. Novas nuevamente con Ponce. Doble pivot plantea ahora Ferro, que tiene que convertir. Lanzamiento que se va ancho ahora de Lucila Novas. Y recupera y se arma desde el fondo, Sealo. Llegamos hasta la mitad de este segundo tiempo, minuto 15. Y por ahora el ritmo del partido, el trámite del partido, sigue siendo más o menos similar. lo que más o menos encontró justamente esta diferencia para poder mantenerla nueve goles, hace negocio, deja que pase el reloj, hace sus ataques largos para justamente consumir el tiempo y hacer que se pueda quedar justamente con el tercer puesto de este Super 8. Lo obliga Ferro ahora con una defensa abierta a jugar lejos de 9 metros. Hace Dalo. Toma el avanzado Macarena Baudino. Y juega García. García juega con su hermana el lanzamiento de Martina. Y hay gol de Cedalo. Gol de Martina García. Perdón, gol de Milagros García. Gol de la otra de la trilogía de las García de Sedalo 27-17 nuevamente, 10 tantos de diferencia en 16 minutos de este segundo tiempo y a Ferro que se le empiezan a alejar las posibilidades de achicar la diferencia cuando vemos tanto de Seo Oriolo que toma el rebote luego del lanzamiento de Flor Ponce. 27-18. Y se da lo que nuevamente va a jugar largo este ataque posicional. Segundo gol para de Oriolo, Aprovechando justamente el rebote que le quedaba, que quedaba en la misma posición en la que se encontraba ella expectante. Luego de la tajada. Nueva tajada de Juana Ruiz Díaz ante el lanzamiento de Flor Ponce. 9 de diferencia. Falta de 13 minutos para el final del partido. Lanzamiento externo que se va ancho. Apura las cosas ahora. Ferro, para, para, grita. Flor Ponce, que estaba por la mitad de la cancha, va a jugar ahora otro ataque posicional. Ferro y Juan con el público se renueva. ¿Me puedes contar? ¿Qué partidos restan para todo lo que queda en esta jornada deportiva? Exactamente. A continuación, tenemos el tercer puesto por la rama masculina que va a venir entre Cedalo y Dorrego. Luego tendremos la final femenina entre Mariano Acosta y River. Y cerrando la jornada de Hamol en la casa de Hamol, tenemos justamente la final masculina entre Ferro y lo que será un partidazo. Al finalizar todo eso, a las 21 horas, tenemos la final de la liga masculina. De la Liga Nacional de Futsal entre Barraca Central y Boca Juniors en un super domingo de actividad. Y todos esos partidos los podemos ver por la pantalla de Deporte B. Así que quédense prendidos para esta jornada deportiva cuando hay minuto pedido por Fernando García. 27 tantos Sedalo, 18 tantos Ferro. En 18 minutos de este segundo tiempo. Y te digo que Ferro, si quiere llegar con chances al cierre del partido, tiene que empezar a lanzar de todos lados. Y lo que seguiría, tiene que empezar a quemar las naves justamente para tratar de acortar la diferencia. Por ahora la, la diferencia... Fernando García sabe que tiene todo a sumarse de, en el equipo, tiene una diferencia considerable, sabe que faltan 12 minutos, que justamente es el momento del partido donde se empieza a sentir todo el cansancio de lo que ha pasado. Todo este fin de semana también, porque son dos equipos que vienen justamente de tener un desgaste físico en el día de ayer. Pero sabe que tiene que hacer las cosas simples: ataques bien largos, bien completos, tratar de que terminen en gol. Y justamente eso, cuando uno está corriendo el partido de atrás, lo desanima muchísimo más. ¿Cuándo empieza a llegar gente a la casa de Hamburg para justamente ver todo este domingo lleno de actividad? Como recientemente comentábamos, que tenemos. Un super domingo de actividad para todas las definiciones del Super 8. Nadie se quiere perder esta jornada deportiva por la pantalla de Deporte B. 27 tantos, Sedalo. 18 tantos, Ferro. Reanudamos el encuentro. Sigue con el avanzado ahora, Ferro. Vamos a ver cómo resuelve Sedalo en esta ocasión con Kruk. Falta sobre la número 17, tiro libre para sea lo que rápidamente ya saca Ferrazín y juega con García, García nuevamente con Kruk. Kruk que juega el salteo para Medina desde el extremo que pega en el segundo palo y la recupera Vanessa Romero que rápidamente sube la pelota ahora Ferro en segunda oleada con Ponce, Ponce juega con Baudino, Baudino nuevamente con Flor Ponce. Busca lanzamiento externo, no, se la suelta a Baudino que lanza y ataja otra pelota más Juana Ruiz Díaz. La número uno, que fue una de las grandes figuras de este partido. Sube la pelota ahora, Cedalo con Kruki. Otra vez el palo. Es el enemigo de Cedalo. Y le impide otra conversión de gol. Sube la pelota Ferro con Ponce. Bajo cadera de Ponce. Gol de Ponce, gol de Ponce. Gol de Flor Ponce, 27-19 el partido. Cuando llegamos a los últimos 11 minutos de partido cuarto de la cuenta personal para Flor Ponce de León que también pasa a ser la, una de las goleadoras de Ferro con cuatro goles junto a Valentina Ropi Achica chica a las distancias a ocho goles cuando nos metemos en la parte final del partido los últimos diez minutos diez minutos de definición pica la pelota ahora Medina con Cruz Cruz que juega con García García que juega con su hermana quiso hacer el salteo directamente para el extremo derecho, pero Oriolo que lee bien la pelota, recupera y hay otra posesión de balón más para Ferro que tiene, como vos decías, que quemar las naves, te uso el término para empezar a convertir y llegar con chances al final. 27-19 el partido y pica la pelota Ponce. Ponce juega con Baudino, nuevamente Flor Ponce. Se pasa en la pelota entre la 15 y la 18 conecta ahora con Oriolo cuando sacan 7 metros. metros. Y hay penal por defensa interna. Se va a hacer cargo de este lanzamiento. Florencia Ponce de León. Vamos a ver si la número 15 logra convertir. 27-19 el partido. Va Ponce Amada en la primera, en la segunda. Y gol de Ponce, gol de Ponce. Gol de Ferro. Nuevamente diferencia de 7 en la casa del handball. Arriba Sedalo. Quinto de la cuenta personal para la número 15. Amagando dos veces sobre la inmensidad de Juana Ruiz Díaz. 7 de, de distancia. Bueno, Ponce siempre aportando su cuota goleadora. La última goleadora del torneo clausura de la Liga de Honor Oro. Aportando su cuota para que Ferro pueda llegar justamente lo más cerca posible de su rival. Lolo García pica la pelota, quiere ingresar con finta de brazo y había falta sobre la número 9. Tiene el joystick desde el banco, te digo, Fernando García, porque iba a soltar con el extremo, Dolores García, y le gritan desde el banco, seguí Lolo, seguí Lolo, y le hacen caso a sus dirigidas. Sigue moviendo la pelota ahora, se lo con Kruk. hay salteo, ahora para el extremo con García, la tiene Lolo, hay señalización de pasivo, conexión para Ferrazín. pero lee bien. Ahora Ferro ese pase, contraataque largo, lanzamiento y gol de Ferro. Gol de Bagio. Gol de la zurda. Que ya estaba corriendo cuando estaba el lanzamiento de Sedalo. Saca la ventaja y convierte el tanto número 21 para su equipo. Segundo tanto de su cuenta personal. Ferro ahora sobre el final. Apretando las trabijas de la defensa y tratando de salir lo más rápido posible. Justamente para quedarlo más cerca de su rival. Lo que va del encuentro. Buena pelota García. García que quiere conectar con el extremo. No está saliendo, te digo, el pase al pívot. Otra contralarga más para Ferro y va Baggio nuevamente. Gol de Baggio. Gol de Ferro. Lo grita con todo la número 6. Sabe lo que vale en esta instancia del partido. Convertir. 27-22 el partido, 8 minutos para el cierre. Y Ferro que se ilusiona, Juan. Y que se pone a 5, entiende que por ahí está el negocio, en la salida rápida. Y tratar de que sea lo no convierta, obligarlo justamente a tomar la peor decisión. Faltando 7, se pone a 5 el conjunto de caballito. Vamos a ver, expectante final que vemos por la pantalla de Deporte B cuando hay gol debajo cadera de Miranda Cruz, que quiso poner paños fríos a esta marea verdolaga 28-22 el encuentro doble pivote plantea nuevamente Ferro y juega Ponce con Baudino va Ponce que manda el lanzamiento juega rápidamente a la número 18 toma la pelota ahora Baggio Baggio de pica la pelota por toda la cancha busca el lanzamiento externo y la madera que le dice que no se queja todo Ferro porque indicaban que le habían empujado a la hora de lanzar a la número 6 Sube la pelota rápidamente, se da lo que aprovecha este momento de desconcentración de Ferro. Hay salteo para el extremo, mueve la pelota, le sana y ahora frena la pelota nuevamente. García sabe que no le conviene el ida y vuelta ahora, se da lo teniendo en cuenta que tiene el tablero y el tiempo a su favor. Siempre busca dónde está justamente la jugadora que está libre, Dolores García siempre, con un mapa en la cabeza tratando de encontrar a la jugadora para... Que puede lanzar mejor y justamente como en esta nueva situación lo vuelve a encontrar con mucho recorrido. El extremo lanza bien por encima del arquera. Nueva diferencia de 7 para Cedalo a falta de seis minutos. Otro salteo directamente al extremo y otro gol que viene desde esa posición. En mano de Medina, 29-22. Lanzamiento externo de Ponce que toma a dos manos ahora. Ruiz Díaz. Otra recuperación más para Cedalo. Y su arquera que está prendida fuego. Gran partido de Ruiz Díaz. Fueron 12 las atajadas para la número uno del Anuncio Oeste. Como decíamos recientemente, generalmente la titular dentro de lo que es Cedalo es Candelaria Cuadrado. Hoy en el banco, por una lesión que le afecta, la número uno se hizo cargo totalmente, asumió la responsabilidad. Y bueno, es gran protagonista de esta diferencia de 7 para Cedalo. Ferracin, que perdía el balón, pero. Enmienda su propio error y lo recupera nuevamente. Sigue siendo posición de balón para Cedalo. Recupera Ferro que sale de contraataque ahora con Bagio. Bagio que quiere jugar ahora con Novas. Lanzamiento de Novas y ataja donde Ruiz Díaz. Ataja donde la número uno. Se hace enorme la arquera de Cedalo que veníamos mencionando su destaque en este partido. 29-22 el partido y la culpable es ella, Juan, la número uno. Amplios los brazos para quedarse con una nueva pelota justamente en contraataque. Esas que tienen quizás un valor, un gusto personal doble. Y la diferencia es que se mantiene en 7 a falta de 4 minutos y medio. Otra recuperación más para Cedalo. Contraataque largo que va Baudino, Lanzamiento y gol de Baudino. Gol de Ferro de contraataque. Contra perfecta entre Romero. Y Baudino se quejaban que la habían tocado en el lanzamiento, pero le dan la ventaja. Hay salteo ahora del lateral al extremo derecho. O sea, la pelota recorrió toda la cancha y sigue siendo posesión de balón para Sedalo, que vence 29 a 23. Y cuando quieras, Pau, vamos a ir definiendo la figura de este partido, de este encuentro. A darte escucha, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que me quedo por el lado de Sedalo. Creo que tuvo varios puntos altos, pero con Miranda Cruz. Puede ser, no sé qué opinas vos, pero para mí seis, seis goles. Ha tenido un gran rendimiento cuando vemos un golazo. Golazo de Lolo García. Lanzamiento externo y gol. Que lleva tranquilidad a su equipo. 30-23 el partido. Nuevamente diferencia de 7. Cuando quema el último minuto pedido por. Fernando Capurro, a falta de tres minutos y medio para terminar el partido, sabe que tiene que hacer ataques cortos y convertir, volar al plano defensivo y evitar que su rival convierta para poder llegar con chances a los segundos finales del encuentro. Hablamos de la figura, Juan, me decías. Justamente para mí, la jugadora del partido, Miranda Cruz, camiseta número 17 de Cedalo. No sé vos qué opinión tenés, si compartís o no. Comparto, Miranda Cruz creo que le dio bastante fluidez a todo lo que es el ataque posicional, le dio conversión y le dio también chances a los extremos de poder eh, llenar su planilla de goles. Pero obviamente me gusta también defender el gremio. Creo que también una de las grandes figuras fue Juana Ruiz Díaz, que le dio seguridad en los momentos claves de partido, que fue en el comienzo eh, del encuentro, cuando hubo muchísimas imprecisiones, cuando todavía no estaba abierto el tablero. Creo que la tranquilidad se la llevó la número uno, que también es doblemente meritorio su rendimiento en este torneo, teniendo en cuenta que es la suplente nada más ni nada menos que de Candelaria Cuadrado y cuidó y como el 3 por 2 de Sealo. Un gran rendimiento también de la número uno, Ana bueno, Ruiz Díaz. Así que nos quedamos con ella entonces. Yo no quiero ser la persona que decida, pero para mí la número uno fue claramente la figura. Vamos a ir la con figura. la uno, que a tono con lo que estamos hablando, acaba de dar una nueva atajada determinante para Reivindica, justamente... dijo, tengo que ser yo la figura. Y ataja sí. otra pelota más, la número uno de Sedalo. Así que hay recuperación de balón. Juega ahora el ataque posicional Olicnik. El lanzamiento externo ahora de Morena Corbalán. Que se va ancho, contraataque, largo, lanzamiento. Y la madera, que le dice que no ahora a Baggio, que se queja que le habían tocado el rostro a la hora de lanzar, dice pedía, la número 6, sí. Pedía un contacto, el pase había sido muy bueno de Vanessa Romero, pedía un contacto de la número 6 antes, justamente creo que fue en el momento de la recepción de la pelota que pedía un contacto en la cara. Sí, las contras largas es lo más prolijo que vimos que le está saliendo a Ferro en este pasaje del partido. Y que le dio también la ilusión de poder acercarse en el tablero a la hora de recuperar. Es que por momentos Ferro, como plantea jugar siempre con dos pívot es como que parecía que se entra mucho todo dentro de la zona central este, defensiva de, de su rival, pero es como que por momentos termina también pareciéndose a un embudo y que no abre mucho la cancha. De hecho, cuando fue cuando abrió la cancha que los extremos empezaron a lanzar muchísimo más cómodos. Lanzamiento externo y otra atajada más de Ruiz Díaz, la figura de este encuentro. Toma ahora el central Olicnik. Olicnik que juega rápidamente ahora con García. Sale ahora en cruce Corbalán. Amaba para un lado, para el otro. Y juega con Olicnik. Olicnik que quiere entrar con finta de brazo. Juega ahora con Milagros García. show de las García. Juega Martina. Pica la pelota Medina por toda la cancha. Lanzamiento y gol de Medina. Gol de Medina. Gol de la número 19 que lanza desde afuera. De pique al segundo palo y convierte 31-23 y va a ganar Sedalo, Juan. Lindo gol de la zurda. Salió de su lugar, de su posición desde el extremo derecho, justamente. Recorrió toda la zona de 9 metros. Se terminó elevando y definiendo de pique al suelo. Con un Sedalo, vigente campeón nacional y bicampeón metropolitano de los torneos del año 2023. Bueno, hace todo, hace tarea completa y se queda también con el super. 8, eh, bueno, con, el el tercer tercer puesto, puesto, sí, con el tercer del puesto, sí, del Super 8, 8 20-23 total. 20-23, pero de todas maneras es un gran rendimiento del conjunto del Alonso Oeste que establece ya diferencias definitivas para este encuentro. Otra recuperación más, pareciera para Ferro. Tomaba la pelota García, pero estaba dentro del área. Se pasan la pelota que ingresa dentro del arco, así que se queman unos segundos ahora en la subida. De balón 31-23 arriba se da lo que se va a quedar con la medalla de bronce de este torneo Super 8-20-23 de la Federación Metropolitana. De balón, mano, ya tenemos medalla en el primer partido del último de competencias de este torneo en la Casa del Campo Argentino, cuando veíamos el golazo de Baudino sobre la chicharra directamente al ángulo. Y hay final del encuentro. Final del partido 31 Cedalo, 24, Ferro y Cedalo, que se queda con la medalla de bronce de este torneo Super 8. Un gran partido hemos vivido por la pantalla de Deporte B. 31-24 fueron las cifras, las cifras finales, diferencia de 7 para el conjunto del anuncio de este que se quedó, creo, justamente con, con este tercer puesto. El Super 8 de la Liga de Damas Oro tuvo un comienzo, quizás un momento impreciso, también fue de acorde a lo que sucedía en ese momento en el partido, pero una vez que se desatascó Cedalo, fue el mismo, justamente el del año pasado, el vigente campeón nacional. Aprovechó su poderío de contraataque, sus grandes variantes a la hora de definir y se quedó con este tercer puesto de la Liga de Damas Oro, de este Super 8. Correspondiente, como dijimos, al año 2023, porque justamente es el del de año pasado el que se está celebrando en este momento en la Casa de Jambol Argentino. Le van a hacer entrega ahora de medallas a las jugadoras de Sedalo. Le van a dar la medalla del tercer puesto ahora mismo en este día de definiciones. Y recordemos, Juan, los. Partidos que quedan esta jornada deportiva. Como dijimos, queda una jornada totalmente larga acá en el Pabellón Oceanía, en el Parque Roca, en el Parque Olímpico de la Juventud. Ahora mismo pegado a nosotros, se viene el tercer puesto de la rama masculina, entre Dorrego y Sedalo, también como veníamos comentando. Luego tenemos la final femenina entre River y Mariano Acosta. Y por último cierra acá desde el Parque Roca, cuando vemos a las chicas que están yendo a recibir su medalla de bronce. Tenemos la final masculina entre un partidazo entre Sagre Villa Ballester y Ferrocarril Oeste. También pegado a la programación a las 9 de la noche tenemos la final de la Copa Nacional de Futsal entre Barraca Central y Boca. Todo por la pantalla de Deporte B. Todos los partidos los puedes ver por la pantalla de Deporte B, como pudiste ver este handball de alto vuelo entre Ferro y Sedalo, entre Sedalo y Ferro con victoria de las dirigidas por Fernando García, que le están colocando ahora las medallas de tercer puesto a todo el plantel y cuerpo técnico que ganó con categoría este partido en la casa del handball argentino. Vamos a ver próximamente, vamos a estar con la figura de este encuentro, estamos hablando de Juana Ruiz Díaz, la arquera de Sedalo, que fue una muralla en el 3 por 2 y le negó el grito de gol, fue la peor pesadilla de Ferro. Tuvo una gran actuación Juana Ruiz Díaz con 13 atajadas en todo el partido, a lo largo de todo el partido, realmente se ha desempeñado muy bien, como dijimos sobre todo, porque quizás no es la jugadora que se acostumbra a ser titular, cuando vemos que le entregan la medalla de bronce también a Fernando García que es el creador de la criatura, sobre todo el director técnico de este equipo que tiene una gran preparación y un conjunto que justamente viene dando mucho que hablar en lo que es la rama de Liga de Honor Oro. Tiene grandes resultados, es el vigente campeón nacional y bueno, sabe que está para hacer grandes cosas en este 2024. Sí, equipo que hace años viene dando que hablar. Equipo que desde las divisiones inferiores también dio frutos y muchos palmares a todo Sedalo. Equipo que tiene muchas jugadoras también en selecciones formativas a nivel nacional. Y también chicas que han ido a jugar afuera. Martina, en el caso de Martina Romero, de Rivadeneira. O sea, es un equipo que realmente tiene mucho para dar, que está dando mucho en lo que es el presente de handball y sobre todo que sigue dando frutos quizás a también a futuro realmente eh, para, para lo que es eh, la institución y para lo que respecta a ella. Ya vas a estar vos con la figura de este encuentro, hablamos de Juana Ruiz Díaz, que se atajó todo en este tercer puesto del torneo Super 8 de la Federación Metropolitana de Balonmano Mano, jugadoras que fueron proyecto y hoy son realidad, jugadoras que están en un gran pasar deportivo, consiguiendo, como vos decías, muchísimos logros. Así que, Juan, te dejo a que estés con la figura de este encuentro. Estamos hablando de Juana Ruiz Díaz, la número uno de Sedalo, que ya la vemos con la medalla colgada. Así que, Juan, te dejo con ella. Bueno Juana, ¿cómo te va? Ante todo felicitaciones por este tercer puesto. Y bueno, ¿qué tuvo Calo para quedarse con, con este partido justamente? Hoy estuvimos bien eh, psicológicamente, por el bajón de ayer del partido. Entramos al vestuario y dijimos, eh, una sonrisa, dale, vamos a ir a jugar, último partido, ya está. Es lo que queda. Y sabe que mucha gente dice, ah, tercer, cuarto y puesto no, no importa nada. Nosotros queríamos estar dentro del podio y es lo que conseguimos hoy. Perfecto. Y cómo se prepara Cedalo con toda la pretemporada que tuvo para este año 2024 y cuáles son los objetivos que tiene el equipo. No, entrenando duro, entrenando afuera también, que es lo que quiere el chino y siempre juntas entrenando y nada eh... <laughs> con mucha actitud y con ganas, obviamente. Bueno, Juan, felicitaciones por este tercer puesto y muy buen partido hiciste. Muchas gracias. Chao. Seguimos con vos, Pau. Muchas gracias, Juana. Y escuchamos a la figura de este encuentro, Juana Ruiz Díaz. Y llegamos al cierre de este primer partido de la jornada de finiciones de este torneo Super 8 2023 de la Federación Metropolitana de Balonmano. Fue una producción de Femeval Televisión desde la Operación Técnica Cámaras. Paula Heredia, quien les habla. Juan Martín Veraldi, en los comentarios. Y quédense prendidos a la pantalla de Deporte B que ya venimos con el tercer puesto masculino entre Dorrego y Cedalo.